Julio, por favor, estamos buscando a mi hermana. ¿Dónde está? ¿Cómo de cuándo te preocupa tu hermana? Si sos una puta, me usaste. Lo único que sabes hacer es vivir de los tipos. Eso porque sos una puta. ¡Hablan así! Pensar que todo este tiempo hablabas mal de Trump, son la misma mierda que él. ¿Dónde está mi hermana, Julio? Mientras mi hermana la devolví a su hábitat natural, la llevé un... ¡No! ¿A cuál? Decime cuál, ¿por qué no está? Si no lo decís, vamos a investigar la base, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, decime cuál. ¿Qué es? ¿La amenaza que vas a llevar a la policía? Lo conozco a todos, son mis colegas. ¿Por qué se piensa que nunca policía va a pasar? Muy bien, dátelo. Pero nunca vas a saber dónde está el mundo. No van a entender. ¡Dónde está mi madre, mierda! ¿Se puta? ¿Por qué me van a matarme con una puta? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo... Yo siempre pensé que había sido un buen hombre. Yo tengo la certeza que soy un pelotudo. ¿Vos sabés por qué nosotros decimos pelotudo? ¿De dónde viene la palabra pelotudo? No sé. Los gauchos, cuando se enfrentaban los realistas, iban en tres columnas. A la primera columna los llamaban los pelotudos. Eran los gauchos que iban al frente, que ponían el cuerpo, para que todos rezaran mierda. Y lo único que tenían para defenderse era una pelota de piedra. Esos gauchos fueron los pelotudos. Florian Páez, un pelotudo. Y yo soy un pelotudo. Yo me jugué la vida por vos. La vida por vos. Y así me pagás. Y así me pagás. ¿Mm? Venga, muy bien, amor. Así, casualito. Casualito, ya estoy bien. Llegabas a hablar. No solo te iba a matar a vos, sino que te iba a matar a Lenka también.